fragemente sucio, aparte yo le eché aceitico de coco, pero está súper sucio y hoy les voy a contar cómo el Woof & Splash es el proceso para dejarlo divino. Una de las cosas que amo de Woof & Splash es que las chicas ya conocen a eso, las chicas ya lo conocen, ya saben qué hay que hacerle, ya saben cómo es, ya saben lo que yo quiero. Entonces me fascina traerlo acá, aparte, bueno, es rico, pero me encanta, me fascina este lugar, aparte amo a las niñas porque trabajan demasiado bonito. Eso, ¿cómo es el proceso de él? El primero pasa que lo peinen, porque seguramente tiene algunas motitas de nuditos que se le han ido formando. Al quitarle esas motitas de nuditos, lo peinan, lo desenredan. Después de que lo peinen es cuando el bebé pasa a la tina. Enzo, yo quiero que miren lo sucio que Enzo está. O sea, miran en la cara. Estos 15 días no le apliqué nada en los ojos, poniendo está así de manchado, pero está... ¿Tú sabes que está sucio, papá? ¿Tú sabes? Y mira el amiguito, ¡sushi! ¡Sushi! ¡Mi amor! Enzo. Bueno, les cuento que ya Enzo está en la mesa. Lore es la que trata a Enzo, le corta el pelo, le cuida el pelo, todo, y ella está Mari. ¡Saludos, Mari! Hola. Bueno, entonces iniciamos, pero ella le echa un spray que es desenredante y lo va peinando. Y así todo eso lo desenreda. Pero aquí Mari, que es la designada para bañar a Enzo, están llevando a la tinita. Como pueden verlo, está sucio y tiene la cara sucia y manchada. El trapero más hermoso. Pero bueno, el trapero más hermoso de Buf. Mi amor, estamos aplicando la espumita para sus manchirros. Entonces, mira, aquí se la aplican. Está sonando el teléfono. ¡Ya vengo! Miren cómo salen las mugres. Nuevamente Mari le pasa su jaboncito, su champucito de limpieza profunda varias veces hasta que esa agüita marroncita deje de salir. Listo, bueno, ya está limpiecito y ya le están aplicando el gusano de seda, que es la mascarilla, que nos encanta aplicarle porque le hidrata el pelo y le deja el pelo espectacular. Entonces esas se la aplican. ¿Cuánto tiempo se la dejamos, Mari? Se la dejamos 10 minuticos. 10 minuticos para que le haga efecto y ustedes van a ver, o sea, mejor pelo que yo y que todo el mundo. Ahora mismo le están secando. Esta es la forma correcta de secarlo. Bueno, ya están terminando de secarlo. Ya no puedo entrar porque él sí se pone como intranquilo cuando estoy adentro. Entonces ya lo miro desde esta perspectiva. Su partecita higiénica. Enzo Marina. Enzo. Mire, mi gordo ya está listo. Está precioso el gordo.